しい狩りの時間よ。Pues así es, se ha llegado el momento de este gran combate de Waifu Ayaka contra Levi Shoto, los dos usando sus main teams, caracoles. Ahora sí que la verdad me encanta apoyar a los jugadores mexicanos y más a estos que son chicos, bueno, pubertos, promesas de México. 13 años contra 16 años, así que a ver qué nos demuestran estos dos. Por lo pronto, Waifu Ayaka empieza con ese base gueta muy muy prendido. Un fuerte abrazo y un saludo grandote a estos dos chamacos, aquí al regiomontano, en este caso Waifu Ayaka, y al de el Estado de México, Levi, el niño maravilla Shoto. Lo interesante es que se están viendo las dos plataformas en batalla, Xbox representado por Waifu Ayaka contra PS4, PlayStation 4, en las manos de Levi Shoto. Es hasta ahorita la batalla muy muy pareja, así que yo te invito a que te quedes aquí porque en serio que estos dos chamacos traen bastante calidad. Por lo pronto Levi empieza a meter con Vito Mamalón con ese Ultra Instinto y se tiene que ir ese Vegeta. Asistencia de Dragon Rush y Level C confirma el kill. Uy, le quedaba un pixel y gracias al Gogeta que se viene en acción, se va el base Geta. Se viene la 21. Recuerden que Waifu Ayaka se caracteriza por usar la 21 y casualmente Levi Shoto también llamaba mucho la atención por todos esos combos que utilizaba con la 21, pero con el paso del tiempo él empezó a decir que como todo un licenciado, que su main era, uy, permítanme este gran rillón, no lo puedo dejar escapar. Qué bonita cátedra empieza a meter Waifu Ayaka con esa número 21. Les decía que el licenciado Tobón nos decía que su main ya era el Gogeta Blue, así que pues bueno, aquí nos está demostrando por qué su main, metiendo con Vito Mamalón en la esquina. Pensé que iba a fintear con el Kame, no, se come esa asistencia, se el Goku Chaneke GT y le está metiendo bastante sabrosura, bastante canela y mucha dinamita, bastante vida que le baja, se trae de nuevo a la 21. Uy, estos combates en serio no puedes perdonar, están la rivalidad, están las salecitas y mamalona. Claro que sanamente, nada con el afán de fregar al otro. Y por lo pronto, Waifu Ayaka empieza con los combitos. El BND básico y extendido de ese. ¡Uy, uy, uy! ¡Cállate, Pug Gamer! ¡Que le meto gran Genki Dama! Le va a acabar con level 1. Un para adelante. Y no, sabía que no iba a ser suficiente. Pero bueno, sigue la presión por parte de Waifu Ayaka con ese GT. ¡Uy! Se come ese. Pues ese mix, no sé cómo decirle a esa entrada que ganó Levi. Y bueno, sigue la 21. Ahora sí dice Levi, te voy a enseñar, Waifita Ayaka, cómo se juega con la 21. Por lo pronto falla todo lo que intentaba hacer. Uy, qué buen backdash y va a ser todo. No, se le escapa a Levi. Ya sabemos cómo es este niño condenado, que empieza a abusar de la confianza, abusa de su confianza y empieza, mira, otra vez vuelve a dejar con vida al GT Waifu. Y ahora sí lo confirma con esos kiblas. Me estaba sudando bien macizo allá donde te conté, mendigo Levi. Le soy sincero, ahorita mi corazón está partido por la mitad porque me gusta apoyar a los regiomontanos porque yo también soy de aquí. Y pero bueno, Levi Shoto siempre ha estado en mi corazón, pero bueno, Waifu Ayaka,
dinamita pura. Pero bueno, por lo pronto aquí el que le estaba metiendo buena dinamita era Levi Shoto. Se quiso meter ese Vanish Cancel, no le sale, pero mira nada más que Sizes lo regala. Waifu Ayaka, madre mía. Recorcholis, pero Levi Shoto le dice, a ver, tranquiqui papi, tranquiqui, que se viene el Ultra Instinto. Haciendo Vanish, quería extender combo, no sé qué quiso hacer, la verdad. Uy, se viene Ryon, no, asegura el combo hacia arriba. Waifu Ayaka quiere sacar el mayor daño posible y lo está consiguiendo. Tiene las 6 barritas, se las va a dejar caer todas. Level 1 y level 3 con Goku. Bastante daño que le hizo. Uy, muy buen backdash otra vez de Levi para defenderse de ese overhead que quería concretar. ¿Cuál fue acá? Uy, discúlpeme, me ando ahogando. Uy, qué buena cancelación. Bueno, quiso meter a la 21 en acción. Se viene Ryo, no le sale. Salta a destiempo, pero no pasa nada. La presión continúa, se come ese Dragon Rush Levi y lo tiene que aprovechar sí o sí. Waifu Ayaka, venga para abajo, lo vienta bien. Asistencia, nada confirma y se viene, no, los Kames, patadas de todo. Uy, ese 2M super largo, lo aprovecha muy bien Levi Shoto. Le está sacando bastante jugo a ese Gojita. Ya le está metiendo bastante candela y se está viendo. Venga, 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 5 barras, se va a ir esa 21. A mi punto de vista se tiene que ir, a mi pop se tiene que ir. No lo perdona Levi. Ya sabemos que abusa de la confianza que se tiene, pero Levi, por favor, mátalo si puedes, porque Waifu Ayaka no te va a perdonar. Ahora sí, lo confirma y se vuelve a ir rapidito. Ese base Geta nada más nos regaló un side switch impecable, se vio hermoso. Pero bueno, duelo de 21, ¿quién lo va a ganar? ¡Uy! Le aplican a Levi el famoso castigo 2H. Y Waifu Ayaka lo va a dejar bien frito. Level 1 y level 1 con el GT para decirle adiós a la 21 de Levi Shoto. Se emparejan las cosas, dos personajes para cada jugador. Como quiera. Uy, abre por abajo. Se comió en la finta de la asistencia. Le va a doler. Ay, ay, ay. A destiempo, Waifu Ayaka. Hay que recalcar que Waifu Ayaka tuvo que irse a jugar al PlayStation 4 porque no tenía. Y bueno, dijo que se le dificultó un poquito el manejo del control. Yo la verdad no he jugado en Xbox, no sé qué tan difícil sea el cambio de control de Xbox hacia PS4 y viceversa. Así que se respeta lo de cada quien. Por lo pronto Levi salió inspirado con ese Ultra Instinto y en cuestión de segundos se va a funar a la 21. Ahora sí, un personaje para cada quien. Levi tiene un poquito de ventaja en cuestión del Sparking, pero Waifu Ayaka lo responde muy bien y se me hace que va a hacer todo, no lo va a perdonar. Y sí, KO, se emparejan las cosas 1-1. Les iba a decir, se me olvidó, pero bueno, en el título del video dice, esto fue un FT7, un FT7, a ver quién era el mejor puberto del Dragon Ball FighterZ. Se estaba no nada más rifando un chesco. Uy, uy, uy. Mira nada más esos rejumps, esos loops con Vegeta. Dice Ayakita, así se juega, papi. Uy, carambolas. Qué combazo nos acaba de regalar Waifu Ayaka. Enciende la presión, Levi. Se enciende con él. Uy, 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 cuidado, cuidado, aguados, aguados todos ahí. No, cambio, se viene el Ultra Instinto. Decía yo que se había prendido incluso con el Sparking, pero bueno, ya se fue al banquillo a recuperarse tantito ese Goget, ese Gogeta Blue. Por lo pronto, muy buen cross con ese overhead por parte de Levi para abajo. No consigue confirmar la asistencia, pero obliga a Ayakita a que active su Sparking. Ay, 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 mira qué manera de combiar con la 21 en la esquina. Levi podrá sacarle el personaje, lo extiende lo más que puede y ese Vegeta es inmortal, es inmortal. Duró bastante gracias al Sparking, pero bueno, Levi logra derrotarlo otra vez. Siempre se va ese Vegeta base rapidito, obliga a que
Waifoyaka saque lo mejor de sí con esa 21, pero esa presión que Levi le está metiendo con el Goku Ultra Instinto, el cual le recuerdo que todos decían que ya estaba bien funado, que ya estaba bien, o sea, lo había nerfeado, pero mira, mira todos los combos que saca Levi con este mendigo personaje. No, 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 se va a ir, se va a ir. Level 1, level 2, no, level 1 con la 21 y se viene Gogeta Blue en acción. Madre de Jesus, madre de Jesus, lo tiene muy difícil a Yaka. Tres personajes contra uno. Uy, 2H especialidad de Levi, se lo va a llevar. Le va a hacer el amor ahí en la esquina. Pam, 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 pam. Pobre GT, nada más está quejando de tanto dolor, de tantos golpes que le mete. Uy, dos veces quería hacer la tercera Levi. Uy, le mete level 3. Tenía que caer, le estaba metiendo mucha presión y Waifoyaka nada más estaba esperando el momento indicado. No lo mata, pero sí confirma el overhead y por si las malditas dudas, la U para adelante en el aire. Se quiere recuperar, quiere aventarse esos comebacks mamalones, esos épicos que con poquita vida sacas la batalla. Y créeme que tiene la calidad este niño, pero Levi Soto se pone las pilas y va a confirmar y sí, KO, confirma el kill. Yo pensé que dije, este lo va a dejar vivir con un pixel, este desgraciado pubertillo de 13 años. Ay, 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 me ando muriendo otra vez. Uy, quería confirmar el Riyom. Ahora Levi Soto y no le sale. Y ahora sí, Waifoyaka empieza a meter esos BNBs bonitos, ricos y bastantes castrosos. Te baja bastante. Uy, Happy Birthday. No se, se logra escapar la 21, pero Levi Soto le quiere matar otra vez al base Geta. Lo extiende lo más que pudo. No pudo conseguir la tercera barra, pero bueno, obliga a que Waifoyaka active Spark. Ay, 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 volviste a caer en la especialidad de Levi. Ese castigo se llama 2H, 2H. Y bueno, volviste a pecar, Levi, volviste a pecar. Y mira, Waifoyaka no va a desperdiciar la oportunidad. Tiene 5 barras, 5 barras. Las va a utilizar todas, las va a utilizar todas. Sí, confirma y se va a ir esa 21. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas? Levi tenía para matar a Alba Segueta. Se confía, peca de confianza y le da la vuelta a Waifoyaka. Y ahora sí, no se va tan rápido ese Alba Segueta. La 21 empieza a brillar. En la esquina, mira. Uy. La presión que está metiendo Waifoyaka. Muy bien. ¿Qué fue eso? Se vio como un Kaioken con el Ultra Instinto. Que alguien me explique qué pasó ahí. Pero bueno, sigue la matanza. Level 3, papi. ¿Le va a aplicar el level 5? Sabemos que es un desgraciado, Levi. No, se ahorra las dos barritas. ¡Uy! ¡Qué manera de levantarse! Te digo que no es por nada, pero hay mucha, mucha calidad en estos dos jugadores. Así que, ¿por qué no apoyarlos? Te digo yo, ¿por qué no apoyarlos? Claro que si tú también quieres salir en el canal del PooGamer, con mucho gusto, subimos tus peleas. Uy, no pudo optimizar ese Vanish. Y bueno, quiere meterle un 5M. Otra vez hace el cambio inteligente. Levi Soto, se viene ahora el Ultra Instinto. ¿Va a hacer cambio? Sí, hace el cambio para tratar de matar al base Geta. Pero le vuelve a aplicar ese 2H doloroso que baja bastante. Level 3, level 3. ¡Sí, Shine! Le va a doler a Levi. Se va a levantar con el Wake Up. ¿Se va a levantar o no lo va a hacer? ¡Uy, sí lo hace! Y cómo cae de manera inocente Waifoyaka. Y se viene Gogeta. Mátalo, mátalo, Levi. Mátalo, level 1. Ahora sí. Y se va el Vegeta base. No, 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 esto está de pelos, de pelos. No sé, no sé. A veces va a favor de alguien y de repente de un combazo mamalón se cambian las cosas o se emparejan. Ahora sí, Levi activa Sparky. Pensé que lo iba a castigar con un 2H, pero bueno, viene Waifoyaka metiendo toda la sabiduría, toda la habilidad. Y ese level 3 Super Saiyan 4. ¡Qué hermosa Ryoken! ¡Y vámonos! Lo revienta todo, le revienta todo el orto. Vuelve a caer
en ese overhead. Qué bonita combinación de Waifu Ayaka. Overhead, patadita por abajo, un para adelante y adiós. Adiós a ese Goyita. El ultra, es ultra instinto, está a un combo, a un combito, así que cuidado. Pero mira, Levi, le va a dejar caer level 3. Qué ricos combates, qué ricos. Se dan con todo hasta el final. ¿Cómo no quedarte a ver estas peleas, papi? El que pega gana, el que pega gana. Por eso los dos están haciendo ahí chapuza. Para atrás, Levi trae. ¡Uy! Se come el Kame. ¡Pam, pam, pam! Tiene la barrita, tiene la barrita, tiene la barrita. ¡Se confirma el level! ¡Waifu Ayaka vuelve a emparejar los cartones! Va 2 a 2. Recuerden que es un FT7. Digo, puede ser un FT2 o un FT3, pero para saber quién le pega más macizo a quién, apenas un FT7 o un FT10 en vivo. Por cuestiones de trabajo no pude grabar en vivo este FT7. Créanme que sí quería, pero bueno, esperemos que en los próximos días podamos grabar otro FT7 o FT10 aquí en la casa del Pug Gamer para que estos dos niños se den con todo. A ver también si me tocan las presenciales con Waifu Ayaka, estaría mamalón, mamalón. Por lo pronto está brincando mucho, dice, saltando, saltando, saltando sin parar. Uy, ya se están como que, ya se saben las mañas de cada quien. Están esperando el momento indicado y lo abre muy bien Waifu Ayaka. Lo va a llevar de esquina a esquina. Ese Goku Ultra Instinto, no va a saber ni quién lo atropelló. Pensé que se iba a levantar con el Wake Up. No, lo baja con ese rodillazo. Por si las malditas dudas, dijo level 1 de la 21. Y rápido, rápido que se va ese Ultra Instinto. Duelo de 21. ¿Quién lo va a ganar? ¿Waifu Ayaka o Levi Shoto? Levi Shoto toma la batuta en esta pelea. Empieza a agarrar. Uy, los dos ahí, choque de Kiblas. 2H, todo se cubre Levi muy bien. ¡Ay, ay, ay! Pero cae en el grab y lo va a optimizar. Waifu Ayaka, mira nada más. Le dice, papi, yo también sé jugar con 21. ¡Uy! Se le escapa. ¿Cómo va a reaccionar Levi? ¿Cómo va a reaccionar? Y se come ese super dash. Y va a ser todo para la 21 de Levi. Madre, madre mía. Se pone esto ahora muy, muy difícil para Levi. Tres personajes contra uno. Se cubre todo, se cubre esos cross. Pero bueno, en algún momento lo tenían que abrir y se va a la esquina. Lo va a regresar. Vanish, no. Lo vuelve a pescar. No le está dando chance de activar Sparky. Inteligente Waifu Ayaka. Dragon Rush para llevárselo un poquito a la esquina. 7 barras, ahora sí, Levi sentía la presión y activa Sparky. Ay, 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 se vienen los nuts en la esquina. Muy bien, ya tienen las 7 barras. ¿Le va a dejar caer un level 3? No, no. ¿Qué va a hacer Levi? ¿Qué va a hacer? Uy, lo pesca en azul. Dice, como quiera, cuenta, como quiera. Hace daño y se saca al primer personaje. Quiere remontar Levi Shoto, pero se ve muy difícil. Dos personajes en perfect. Todavía tiene el Sparky Levi. Este Waifu Ayaka se come ese Super Dash. Poquito. ¡Oh! Lo vuelve a pescar. No lo va a dejar ir. No lo va a dejar ir. Tiene el Sparking todavía. Ayaka. Levi le está ayudando. ¡Uy! Sparking. Ahora sí. Se va a ir. Se va a ir. Se tiene que ir. Level 1. Y adiós. Con humildad. No le quiso dejar caer el level 3. Y bueno chicos, hasta aquí este combate. Si quieren ver el desenlace, hasta el momento va ganando Ayaka 3-2. Yo te invito a que sigas el siguiente video. Nos vemos en la próxima. Adiós.